En el AR llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Incomunicados se encuentran los municipios de Tame y Puerto Rondón porque el caño El Plato rompió la carretera. Diputados denuncian que es culpa de los arroceros del sector. Incomunicados se encuentran los municipios de Tame y Puerto Rondón porque el desbordamiento del caño El Plato rompió un tramo de la carretera que comunica a estos dos municipios. La vía entre Tame y Puerto Rondón en el sector del Plato pues prácticamente colapsó, se partió. Y en este momento, según las imágenes que he podido ver, pues se dificulta el paso de vehículos automotores. Esto era una cuestión que ya se había anunciado, que ya se había dicho que iba a ocurrir. Hemos estado haciendo unas gestiones. El gobierno departamental, a quien debemos reconocerle y agradecerle, ha hecho un esfuerzo inmenso en asignar una suma considerable de recursos, alrededor de 25 mil millones de pesos, para continuar la pavimentación de Tame hacia Rondón de esta vía. Sin embargo, tenemos esta dificultad. El diputado Arauca dijo que las causas de los daños de la carretera es provocada por el hombre. Y aquí hay que hacer dos claridades. Uno es que esto es solamente provocado por el hombre. Las causas son antrópicas de este desorden hidrológico que se presenta en ese sector. Algunos señores arroceros, pensando solamente en su beneficio personal, desviaron prácticamente las aguas del río San Ignacio, y el río San Ignacio ha venido haciendo una serie de estragos a través del caño Plato, y hoy vemos las consecuencias del colapso de la vía. Pero más allá, el líder político denunció que en el sector existen dos personas que se han dedicado a taponar algunas alcantarillas de la vía. Hay una o dos personas en ese sector del Plato que se han dedicado a taponar unas alcantarillas que son las que precisamente permiten el pase de agua para que el agua no rompa la vía. Y entonces unos señores arroceros que están plenamente identificados, el pasado 10 de agosto estuvimos en una reunión en el municipio de Tame, en la alcaldía, en la que estuvo el procurador regional, el director regional de Corporinoquia, la Secretaría de Infraestructura, la alcaldesa de Rondón, los beneficiarios o los habitantes de ese sector, estuvimos hablando, y yo les decía, hombre, mientras la autoridad no ejerza como tal sus competencias, va a ser muy difícil. Ya tenemos identificados plenamente quiénes son las personas que están taponando las alcantarillas, que cuando les conviene las tapan y cuando les conviene las destapan. El secretario municipal de Tame tenía que haber tomado las medidas pertinentes con estas personas que taponan las alcantarillas en el sector. De que como es su jurisdicción del municipio de Tame, el secretario de gobierno de Tame, a través de su inspección de policía o qué sé yo, tendría que tomar las acciones legales pertinentes, y si es necesario ir con la policía, con el ejército, hasta allá donde esos señores que han venido haciendo este tipo de acciones que van en contra de la comunidad, hombre, y si es necesario, si la norma lo permite, pues ponerlos tras las rejas, ponerlos presos, porque es que han venido reincidiendo permanentemente sobre el mismo tema. Se les ha llamado la atención, se les ha dicho, Corporino, que les lleve unas investigaciones. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que la Secretaría de Infraestructura Departamental envió una comisión al lugar de los hechos.